bira jolastu nahi duzu, eh? Bai, noski! Guarre, doka gure egin! Txingudi Rugbi Taberna Irungo kale nagusian aurkituko dugu. Lagunekin momentu atseginak igarotzeko leku aproposa. Bertan ditugun pintxo eta bokata zoragarriak lagun artean gozatzeko aukera paregabea duzue. Txingudi Rugbi Tabernak gure eskualdeko Txingudi Rugbi taldea bultzatu nahi du. Zu ere animatu zaitez! Evidentemente no es el resultado que queríamos ni que esperábamos y creemos que un poco pues los derroteros del partido han ido por donde creíamos que iban a ir, ¿no? Por quedarnos con cosas positivas, bueno, antes de nada pues la actitud de los chicos, han competido los 94 minutos que ha durado el partido, han tenido bueno, en ese sentido una actitud estupenda. Creo que las líneas hasta el primer gol, el guión con el que veníamos, sobre todo con balón, en el momento con balón, sabíamos que Irún era un equipo que en su casa pues se impone, que ha hecho muy buenos partidos. En esa estructura, en 4-4-2, creíamos que bueno, que íbamos a tener que utilizar mucho el juego exterior, circulando rápido, intentando encontrar pues esas basculaciones que ellos hacían fuerte sobre zona de balón. Creo que el equipo lo ha interpretado bien por ciertos momentos, que ha tenido personalidad para tener balón, pero sin esa profundidad o sin llegar a generar ocasiones de gol, ¿no? Creo que el gol, además en el minuto en el que es, nos penaliza mucho, sobre todo a nivel mental. Y bueno, y en la segunda parte, pues el segundo, en otro, bueno, desajuste nuestro, prácticamente mata el partido, aunque creo que a partir de ahí también el equipo pues juega más en campo rival, sin tener profundidad, pero bueno, la línea del plan de partido iba por ahí. Creo que el primer gol pues nos penaliza mucho, sobre todo al estado mental en el que está el equipo ahora mismo. Es que hoy aquí veníamos a hacer un inicio de juego más directo. Lo que pasa es que evidentemente el equipo, después los jugadores están en el campo y entendemos que se encontraban cómodos, y en esa situación, pues bueno, es cierto que empezamos con un inicio en corto, pero bueno, la idea era llevar el balón lo antes posible a campo rival para sí que intentar conservarlo y circularlo con criterio en el medio de campo de Irún. Es una jugada que bueno, que no estaba en nuestros planes, pero así se ha dado y hay que asumirlo y guardarla para mejorar. Sí, bueno, pues lo que habíamos visto, la verdad, un equipo muy fuerte en casa, con muy buenos resultados en las últimas jornadas. Me parece un equipo pues muy aguerrido, muy bien posicionado en el campo a nivel defensivo. Por eso también un poco lo que le decía al compañero de Zamora, de esas movilidades que queríamos hacer, un poco para desestructurarlos, cosa que no es nada fácil, y que después me parece que es un equipo que hace mucho daño, que tiene gente en último tercio de campo muy determinante en área rival, y así se ha visto, ¿no? Arratsaldeon, muy buenas. Voy a decir lo que he dicho en euskera, que son tres cosas, ¿no? Una es valiosos puntos. Sí, siempre. Es que además son siempre y serán. Cada vez que consigues tres puntos te van a decir, ¿qué tres puntos importantes? Te han dicho, te dicen y te dirán. Eso es así. Dos, hablas de condiciones o condicionantes
no internas, externas, campo con agua, viento, no. Digo, lo primero, después de lo que ha llovido desde el miércoles aquí, el campo estaba bastante mejor que de lo que pensaba yo. De hecho, no, he venido antes al partido y he estado probando el balón si circulaba. Porque he visto algún otro pueblo, campo hoy por Guipúzcoa donde no circulaba el balón. Y el campo estaba muy bien para todo lo que ha llovido. Y el viento sí que había, ha habido una jugada claramente que tal, pero no ha sido. Esas condiciones externas han sido mejores hoy que el juego nuestro en los últimos 35 o 40 minutos. Y en eso nos tenemos que fijarnos, porque como decía en euskera, todo inicio de juego de balón parado a favor que hemos tenido, saques de puerta de chusta, jugadas en corta. Saques de puerta de chusta, jugadas en largo. Saques de banda, faltas en la mitad del campo, todos han vuelto. Y no era por el viento, que han venido en vuelta. Y además, ni haciendo dos pases. Eso nos tiene que hacer reflexionar, aparte de que hemos estado demasiado largos, sin balón y con balón, hasta que he decidido juntar a Llamas y a Kun a medio campo 5 metros para adelante para que el equipo ya no llegaba a presionar a esa salida de 3 que hacía el Zamora, que lo sabíamos que podrían hacer, pero no sabíamos contrarrestar lo mejor que podemos hacer. Sí, mucho mejor en esa jugada Pradera que la que ha ido en la segunda parte a donde el portero, ya le he dicho a él. Metes un gol robando el balón al portero y en la segunda parte vas a un balón que le ha ido al portero mirando para atrás y diciendo al equipo, vente, tú vete al oído convencido porque además has metido un gol. Es decir, podía haber mejorado eso también. Aciertos y desaciertos, ellos me imagino que harán la lectura de desacierto nuestro. Nosotros podemos decir del ir a haber convencido, es decir, más acierto, eso siempre pasa. Pero aciertos y desaciertos, un equipo vive de aciertos y desaciertos de los jugadores. Lo que hay que hacer es muchas cosas bien, técnicas, tácticas, físicas, para que esos aciertos sean más que los desaciertos. Porque lo físico ayuda a que los aciertos sean más, porque lo técnico ayuda a que los aciertos sean más y sobre todo lo táctico ayuda también a que los aciertos sean más. No nos tenemos que esconder. No sé cuándo dije, hace 15 días o no sé dónde, cuándo dije que llevamos 3 penaltis en contra y 4 o 5 expulsiones, ni un penalti a favor y una expulsión a favor, creo. Cuando yo considero que Real Unión es un equipo muy chinchúa, pero no voy a hablar de la expulsión, pero las tarjetas también han sido, yo creo que la mayoría para nosotros, pero bueno, es una cosa real, objetiva. Tenemos más tarjetas en contra que a favor, tenemos más penaltis en contra. Eso es un dato objetivo, está ahí. Habrá que analizarlo, pero yo creo, sincero, que nos dedicamos a jugar el balón, sobre todo, y que somos un equipo bastante chinchúa. Pero si sirven para ganar, bienvenido sea. Ha sido delante mío, y yo por lo menos ahora públicamente lo digo, que para mí es discutidísimo. Y que yo he dado el orden de que se recurra a la roja. Porque yo creo que una roja. Eso es. Entonces, yo he dado la orden de recurrir, porque lo que he visto yo no es de roja. Puedo estar equivocado. Alaña ha salido en el minuto 80, el primer balón que le han dado, le han ganado, le han quitado un metro en el aire, le han hecho una falta previa, no ha pitado, y venía de una pequeña calentura. Pero la acción que ha hecho él no es de roja. Más no puedo decir.